Hola, buen día. Te felicito porque has estado 7 días o más, porque este es el séptimo video que estamos haciendo para acompañarte. Felicitaciones por quererte y felicitaciones por cuidar a los demás. Mira, hoy me gustaría que te tomes un tiempo para pensar, que silencies tu mente, que te sientes en algún lugar lindo de tu casa o de tu balcón, o de tu patiecito, o frente a un mate, vos solo con vos mismo, y observes a tu alrededor, observes el afuera, lo que está ocurriendo. El planeta está casi parado. No es la Tercera Guerra Mundial, sin embargo, estamos en situación de emergencia. Y en algunos lugares en situación de alarma. Cuando más se cuida la gente, más se frena el avance del virus. Entonces, toma esta situación que estamos viviendo como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad para reflexionar. Y obsérvate desde los distintos estamentos que te componen. Vos sos un ser bio, psico, socio, espiritual, trascendente y cósmico. Sos todas esas cosas y por eso tenés una responsabilidad frente a cada uno de esos estamentos que te componen. Tenés una responsabilidad con tu biología, con tu cuerpo, una responsabilidad con tu mente que piensa, que siente y que actúa. Evalúa cada uno de estos subestratos, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, tus conductas. Obsérvate también como ser vincular. ¿Cómo te estás vinculando con los otros? ¿Qué te pasaba? ¿Qué pasaba con vos hasta antes de la cuarentena? Replantéate los vínculos. Fíjate si son vínculos sanos o no. Obsérvate también como un ser espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que vos tenés un potencial muy rico dentro tuyo para poder decodificar la realidad desde un lugar diferente, a través de un sistema de creencias, a través de un sistema de valores, a través del arte, a través de la cultura, a través de acciones solidarias. También sos un ser trascendente. Obsérvate qué estás haciendo con tu vida hasta ahora. Y también sos un ser cósmico. Formas parte del ecosistema de un planeta que forma parte de un ecosistema mayor, que es el sistema solar, que forma parte de la Vía Láctea, que forma parte del universo. Hacete estas preguntas, de a poco. Tenemos muchos días para reflexionar. Y si querés y si podés, te invito a que vayas anotando en una hojita todos los darte cuenta que te van surgiendo a medida que pasan los días. ¿De qué te diste cuenta en estos días? ¿Qué pudiste observar? Es solo un ejercicio de reflexión. Te lo dejo a vos, te lo regalo y espero que lo sepas aprovechar. Chau, chau. Nos vemos mañana.